Estamos aquí en pleno monte, vamos a recolectar todo el material que necesitamos. Necesitamos ramas, musgo, pues algunas piedrecillas para el fondo, hojas, bueno, elementos decorativos, todo lo que se os pueda ocurrir que podáis encontrar en el campo y que podáis meter en vuestro cotarro para que, bueno, se cree un pequeño ecosistema que no va a necesitar de ningún tipo de mantenimiento. Lo vamos a cerrar y ahí lo vamos a tener colocado al lado de una ventana para que reciba luz, pero tampoco demasiado sol directo, pues para que vaya poco a poco evolucionando. Así que nada, vamos a recolectar el material que necesitamos. Aquí, por ejemplo, pues tenéis un trozo de rama que está en el suelo y que está llena de musgo. Bueno, pues aquí tenéis material que puede ser muy útil para poner en vuestro ecotarro. También tenéis hojas que vamos a recolectar para dar una base por encima de las piedrecillas. Pues vamos a poner estas hojas que tenemos en el suelo, que nos van a ayudar a que el sustrato no vaya hacia abajo, y también van a servir de materia orgánica, pues para que se vaya descomponiendo en nuestro ecosistema. Y aquí tenemos unos líquenes que también dan un aspecto muy, muy chulo y nos van a servir también pues como elemento decorativo. También podéis coger piedras o ramas que no tengan pues ni líquenes ni musgo. Podéis coger ramas peladas como la que tenemos ahí al fondo. Eso ya va en el gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, voy a coger esta, que voy a coger un trocito y me va a servir también pues para el ecotarro. Bueno, pues aquí tenéis el material que hemos recogido pues en el monte. Aquí tenemos musgo, que trae también alguna planta muy interesante. Aquí tenemos algunos trocitos de madera que también vienen con musgo. Esto es muy interesante porque, bueno, aquí esto se va a descomponer y, bueno, nos va a dar un toque muy, muy bonito. Aquí tenemos más, tenemos algunos líquenes, alguna ramita, bueno, tenemos ahí una piedra, tenemos hojas, tenemos el sustrato, un sustrato universal. También podéis coger material de la huerta, o sea, de vuestro jardín, de vuestro huerto, y un tarro. Yo os voy a enseñar ahora, os lo enseñaré mejor, pero he elegido un tarro de un tamaño bastante, bastante bueno, ya bastante considerable, pero podéis elegir del tamaño que queráis. Ya veis, por ejemplo, aquí yo tengo este, que es un tarrito muy pequeñito. Bueno, pues se pueden hacer cosas muy chulas con este, con este tamaño, así que eso ya os lo dejo a vuestra elección. Bueno, vamos a colocar la cámara, vamos a ver cómo hacer este ecotarro, este ecoterrario, bueno, como queráis llamarlo. Un punto muy interesante para tener en vuestros hogares, que no necesita ningún mantenimiento, y simplemente vamos a colocarlo en un punto de luz y nada más. Bueno, ¿vamos con ello? Pues venga, empezamos.
Bueno, cuando incorporemos el sustrato, lo que vamos a hacer es darle la forma que nosotros queremos dar al, bueno, pues a nuestro pequeño paisaje. Podemos dejarlo totalmente plano o podemos ir acumulando, pues, el sustrato hacia una pared, por ejemplo, hacia uno de los lados del tarro, y así le vamos a dar un poco de profundidad, pues, al paisaje que queremos crear. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer así, dándole un poco de más sustrato hacia la pared. Lo vamos a humedecer un poco con un pulverizador, y así nos va a ayudar a que el sustrato, pues, se vaya manteniendo. No vamos a tener ningún problema después en que se baje el sustrato o que se caiga, porque vamos a colocar ahí ya los elementos decorativos. No vamos a regar demasiado, solo un poquito, después acabaremos de pulverizar. Pues venga, vamos a seguir. Una vez que tenemos el diseño, ahora pues os lo voy a mostrar mejor, una vez que seque el tarro, vamos a secar estas paredes un poquito, pues para que se vaya viendo. Siempre vamos a tener un poquito de condensación los primeros días, pero bueno, ya se irá regulando poco a poco. Limpiamos un poco las paredes con un papel de cocina, cerramos el ecotarro. Ya habéis visto que le apliqué un poco de agua. Tiene que haber siempre un poquito de agua en el fondo. Irá escurriendo, pues este agua irá escurriendo aquí al fondo, y eso va a crear, pues, una humedad que le va a venir de perlas a este musgo y a estos líquenes. Pues nada, cerramos el ecotarro, os lo enseño y a ver qué os parece. Ya sabéis que aquí, bueno, pues un poco es el diseño que vosotros queráis aplicar, ¿vale? Yo he decidido hacer este, pero podéis variarlo, podéis hacer el que os venga mejor a vosotros en función de el tarro o el recipiente que tengáis a vuestra disposición. Bueno, pues aquí lo tenéis. Ya solo nos queda cerrarlo y nada, disfrutar de este pequeño rincón, de este pequeño, bueno, pues no sé cómo llamarlo, pero de este trocito de bosque que tenemos aquí en un tarro de cristal.
Lo vamos a poner en una ventana con luz, ¿de acuerdo? Que reciba bastante luz. Como estamos usando líquenes y musgo, pues tampoco es muy conveniente que reciba demasiada luz directa del sol, porque bueno, va a modificar mucho su temperatura interior al incidir en el tarro y no es conveniente. Pero sí, bueno, pues un poquito de luz por la mañana nos va a venir genial. Bueno, pues nada, espero que os animéis a preparar vuestro propio ecotarro. Y si lo hacéis, pues nada, ya sabéis, dejad un comentario abajo diciéndome qué tal os ha parecido el vídeo, qué tal la experiencia. Podéis mandarme fotos al correo electrónico y yo estaré encantado de compartirlas y me hará mucha ilusión ver que lo estáis poniendo en práctica. Bueno, al final no he puesto la piedra porque, bueno, me parecía un poquito grande y demasiado cargado con la piedra y nada, he puesto simplemente pues otros elementos decorativos, pues troncos, el musgo. Bueno, aquí ya va en función de lo que vosotros queráis poner y cómo vosotros os sintáis más cómodos a la hora de verlo y que os guste. Pues nada, lo cerramos y a disfrutar de nuestro ecotarro. Bueno, un saludo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario de un Neno Labrego.